bona vesprada i gràcies a totes i a tots per haver vingut a l'acte de València Laica amb la col·laboració de ASICOM. Per ahí estava el president que m'ha saludat i hola, si vols dir algo, jo transmet, no? Vale, pues agraïs la teua presència. Gràcies al Centre Octubre i Acció Cultural del País Valencià. Bien, hoy estamos aquí presentando el libro de Miguel Santiago, Los obispos de la mezquita. Pero el título de un acto siempre va mucho más allá de sus palabras, del título en sí mismo. Esto no es solamente un encuentro sobre el gran trabajo de Miguel, su investigación durante varios siglos de cómo la Iglesia ha actuado frente a este patrimonio mundial que es la mezquita de Córdoba, sino que este es un acto de lucha, de reivindicación contra los privilegios de la Iglesia. Las tres personas que están aquí compartiendo mesa son luchadores y son activistas, por eso yo les he invitado. Si no tuvieran esa perspectiva, pues no sería el mismo acto y no habría sido así. Entonces, más adelante presentaré a cada uno de ellos, pero deciros de momento, aunque quizá ya conocéis a Antonio Manuel Rodríguez, que ya ha venido a Valencia por lo menos dos veces, con Valencia Laica, a Juan José Tamayo, que está aquí a mi derecha, y a Miguel Santiago. Luego iré presentando a cada uno brevemente cuando les dé la palabra. ¿Por qué Valencia Laica, que es una agrupación de Europa Laica, nos ha reunido aquí? Bien, pues porque no podemos aceptar que en un Estado democrático la Iglesia siga teniendo tantos privilegios y hoy el punto concreto son las inmatriculaciones, es decir, el patrimonio que pertenece a lo público, que pertenece al pueblo. La Iglesia lo ha usurpado, lo ha robado y nadie está cuestionando aquí, que quede claro, que los centros de culto que ya venía utilizando los dejen. Eso nunca lo hemos dicho. Los centros de culto y su uso para sus ritos pueden seguir usándolos. Es la cuestión del título de propiedad lo que la Iglesia ha hecho. Vamos a ver, ya digo, este es un acto reivindicativo, es un acto de lucha, pero nuestra exigencia no se dirige a la Corporación Católica. Nosotros tenemos claro que nuestros interlocutores son el Estado y las instituciones públicas. La Iglesia Católica, pues cada uno tendrá la opinión que tenga, es una corporación privada. Pero si la Iglesia tiene los privilegios de los que hoy disfruta, que son de tipo económico, legislativo, educativo y simbólico, es porque el Estado, este y anteriores gobiernos y en otros siglos, en fin, les permite que tengan todos estos privilegios y exenciones de impuestos y algunas cosas más que diré, aunque procuraré ser breve porque tenemos un tiempo limitado. A mí me gusta que los actos de Valencia Laica sean actos vuestros en los que participéis, toméis la palabra, hagáis sugerencias y tengamos siempre tiempo para ello. Entonces, nuestros interlocutores son, ya digo, las instituciones políticas y el gobierno, que es quien le permite a la Iglesia pues, que siga disfrutando de esto en 2023 y en fin. Por tanto, el Estado el que tiene que dar una solución. Y con respecto a las inmatriculaciones, nuestra exigencia ha sido siempre la anulación de ellas desde el año luego. Antonio Manuel va a hablar del tema jurídico, pero desde el año 1946 existen las inmatriculaciones y desde ahí hasta 2015 lo que nosotros reivindicamos y exigimos es que eso se devuelva, es decir, que se anulen. El decreto que hizo el gobierno y que se publicó en el BOE
pues es desde el año 1998 hasta 2015, con lo cual hay muchos menos bienes inmatriculados que los que nosotros estimamos, que son aproximadamente unos 100.000. Ellos hablan de 35.000, bueno, lo tienen escrito en el BOE, pero claro, se puede hacer algo que aparentemente quede muy bien, pero se puede dar un procedimiento para recuperar esos bienes que sea, que haga prácticamente imposible que se ponga en marcha. Es decir, que las personas que consideren que ese bien es suyo y no de la Iglesia tendrían que empezar un proceso judicial y tendrían que gastar dinero, tendrían que aportar documentación que muchas veces no se tiene porque en los siglos XV, XIV, XVI o antes incluso pues no había esa propiedad con un registro y con unos nombres, ¿eh? Eso pertenecía a la ciudad, al pueblo o a bienes del uso común, etc. Por lo tanto, esto para nosotros ha sido un acuerdo que ha hecho el gobierno, la señora Calvo, con la Conferencia Episcopal, un acuerdo entre ellos, una negociación, y lo han dejado pues de esta manera. Que ya digo que está muy parado, porque que yo sepa, no se están realmente planteando que estos bienes vuelvan al común. Otra cosa que es importante es decir que el Estado y el gobierno actual que tenemos, que es el más progresista de la historia, habla bastante de que vivimos en un Estado o que tenemos un Estado aconfesional. Incluso algunas veces dicen que tenemos un Estado laico, lo cual, realmente choca mucho con tantos privilegios que tiene la Iglesia decir que estamos en un Estado aconfesional o Estado laico. Y yo pienso que es que su mirada la ponen en la sociedad en la que vivimos, que tiene unos altos índices de secularización en cuanto a sus ritos, que ya no siguen ni los bautizos, ni los matrimonios civiles, ni los funerales católicos. Y entonces ellos deben, digo yo, que poner la mirada ahí, porque si realmente viviéramos en un Estado aconfesional, que ni siquiera llega a eso, o laico, pues cómo se tendría todavía lo que llaman ellos asignatura, el dogma católico, en todos los niveles educativos, y además con aproximadamente 35.000 catequistas que llamamos nosotros, porque decir profesores de religión, nosotros utilizamos el nombre de catequista, si estuviéramos en un Estado laico, no tiene eso sentido. Si viviéramos en un Estado laico no habría una financiación de más de 12.000 millones de euros, eso más o menos es como el presupuesto de la Comunidad Valenciana, entre lo que no pagan y lo que sí pagan, o tendrían la exención de impuestos que tienen tan grande. Por lo tanto, hablar de eso, ya digo, queda muy bien, pero debe ser que miran a que cada vez las personas, según las estadísticas que tenemos, acuden menos a las iglesias, a los centros de culto, ponen la X de la iglesia e incluso la X de las asociaciones, ¿cómo se llama la otra? Fines sociales, cada vez menos, en un 31,5 así está por aquí, es decir, la mayoría no ponemos esas casillas, Estado laico, pero si el Estado es recaudador mediante el IRPF que se lo entrega luego a la corporación privada Iglesia Católica, es decir, eso pues realmente sorprende mucho. Ahora aprovecho lo de la declaración del IRPF, porque entre la propaganda que están haciendo de que no te gastas ni un euro más, claro, no te gastas porque la persona que decide y que pone ahí las que rellena las casillas detrae ese dinero de la hucha común y claro, y eso se va hacia la iglesia o a sus
esas organizaciones, esos que hemos, por nuestro trabajo, hemos visto que más del 50% están vinculadas a la Iglesia, empezando por Cáritas Diocesana, que aunque luego Cáritas diga que solo el 3% de lo que tienen se lo entrega a la Iglesia, bueno, pues nosotros por eso decimos que ninguna casilla, que no tiene sentido en un Estado democrático que un Estado además recaude dinero para una corporación privada, una corporación privada que nunca hemos dicho nosotros que no tenga que tener su libertad, faltaría más, para practicar su religión y para tener los centros de culto. Y tampoco estamos en contra de que cualquier persona, aquí o allá, pues de su dinero envíe dinero a la Iglesia de una manera privada e individual. Nosotros de eso nada tenemos que decir, cada uno pues hace lo que considere. Y bueno, ¿cómo hablar también de un Estado laico o confesional cuando todavía la Iglesia no entrega documentación que en algún momento el Estado le ha pedido sobre archivos de la Guerra Civil, donde la Iglesia tuvo un papel tremendo al lado de la dictadura, y además también en temas de robo de criaturas, en tema de abusos sexuales? ¿Cómo es que esa documentación no se entrega? Pues por una razón, y es que la Iglesia es tratada aquí como una institución más del Estado, de igual a igual. Claro, eso no puede ser. La Iglesia es una corporación privada, respetable, en fin, respetable la gente que cree en la doctrina cristiana, lo que sea, no vamos a entrar, sería otro debate, pero es tratada así y por eso hace lo que hace, que no entrega a lo mejor documentación que sería falta. Hoy hemos desayunado, o no sé, o cada uno según a la hora que se ha levantado, con una noticia por si ya faltaba algo, y es que el gobierno equipara en el régimen fiscal a todas las religiones como lo tiene la Iglesia Católica, ¿eh? O sea, es la misma equiparación. La Iglesia Católica sabemos que tiene exenciones, que es considerada una organización sin ánimo de lucro, y entonces este es el camino, en vez de hacia un Estado laico, es ese camino a lo que llaman multiculturalidad, pero que en realidad es multireligiosidad. Cada uno aquí, café para todos y todas, con su religión, pues igual que en los institutos y en los centros de primaria, y están entrando otras religiones, así todos somos muy demócratas, y claro, no hay necesidades sociales, parece que el dinero se tenga que gastar financiando porque les eximen de pagar impuestos. Es decir, hoy hemos tenido esa noticia esta mañana. Espero que, en fin, que esa noticia tenga su contrapartida en organizaciones y en prensa y demás, y es el modelo multireligioso de sociedad. Entonces, no podemos, claro, estar de acuerdo. Entonces, estar democrático per acabar en valencià, he utilitzat el castellà per als meus companys de la taula, estar democràtic sense laïcitat és impossible. Els partits polítics de l'esquerra ho saben molt bé, i per això el porten als seus programes. Als seus programes està escrit, inclús el Partit Socialista també, però després no fan res. Moltes gràcies a totes i a tots. Vale, ahora voy a presentar a Antonio Manuel Rodríguez, que ya he dicho que ha venido dos veces a Valencia hablando de las inmatriculaciones, otra vez también de la historia, de los moriscos, del flamenco, porque él escribe sobre muchos temas y hoy está aquí con nosotros. Es doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil y Derecho Agrario en la Universidad de Córdoba. Es patrono de la Fundación Blas Infante y director de la Cátedra Blas Infante de Andújar. Es miembro fundador y vicepresidente de la Federación de Ateneos de Andalucía, y últimamente ha tenido un premio por el documental Pico Reja,
Él también es un estudioso de la memoria democrática o de la memoria histórica, y este documental además lo podéis ver. Su última novela, La luz que fuimos, se acaba de estrenar en Canal Sur, y también, bueno, pues ya digo, Arqueología de los Juegos. Tiene muchas más cosas, pero yo creo que ahora va a hablar y ya es suficiente. Pero sí que es muy, muy importante que yo diga que es el portavoz de la plataforma Recuperando. Recuperando es esa organización que, bueno, que a nivel del Estado lucha porque las inmatriculaciones vuelvan a lo público, y hay un, vamos, en muchos lugares de España hay allí grupos de trabajo, y él es el portavoz de esa plataforma Recuperando. Así que muchas gracias por estar así, y ya podéis comenzar. Sí. Bueno, Vez Prada, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a ti, Raquel, y a Valencia Laica por tus cariñosas palabras, y sobre todo por invitarme a compartir una mesa de tanto lujo como la que componen Juan José Tamayo y Miguel Santiago. Voy a intentar, si me permiten, ser lo más pedagógico posible, empezando por qué es inmatricular. Inmatricular es la primera vez que un bien accede al registro de la propiedad. Un bien se inmatricula cuando abre un folio registral, cuando es la primera vez que accede al registro. Cualquier mortal, para que poder inscribir un bien, necesita acompañar un título material que lo justifique. Tendrías que demostrar que lo compraste, que te lo donaron, que lo recibiste por una herencia, por un legado. Y si no tuvieras esa documentación, se abre un expediente gubernativo que se llama expediente de dominio para poderlo acreditar. Esa es la inmatriculación. Puede ocurrir que se inmatricule un bien y que no pertenezca a quien lo ha inmatriculado. Eso puede ocurrir perfectamente. Es decir, la inmatriculación no implica necesariamente que el bien inmatriculado pertenezca a quien reza su nombre. Lo que sí es cierto es que una vez que el bien está inmatriculado, a todos los efectos se presume que es del que aparece inscrito a su nombre. ¿Hasta ahí bien? Bien. El título de la mesa de hoy son las inmatriculaciones de la Iglesia, el escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia. Para hacer exacto, deberíamos hablar de los escándalos de las inmatriculaciones de la Iglesia, porque en verdad hay tres escándalos. Hay un escándalo jurídico, hay un escándalo patrimonial y económico, y hay un escándalo ciudadano o democrático. Esos tres a la vez. Hay un escándalo jurídico porque lo que voy a intentar explicar ahora es como consecuencia de que una vez que se restaura la democracia en 1978, el Estado democrático no deshizo una norma franquista que permitía a la jerarquía católica inscribir, inmatricular bienes sin tener que demostrar que le pertenecían, actuando como una administración pública. Es decir, no deshizo eso, pero es que tampoco no hizo lo que tenía que haber hecho. Y es, si es cierto que se separa la Iglesia del Estado, tendría que haber determinado en qué caso, en qué condiciones, un bien de extraordinario valor histórico y cultural, aunque estuviera afecto a actividades religiosas, debería pertenecernos a todos y a todas. Es decir, el escándalo jurídico tiene dos dimensiones. No se deshizo lo mal hecho y no se hizo lo que se tenía que haber hecho. Y esas dos causas han motivado que ni se hayan podado las ramas de lo podrido, ni se haya plantado el árbol que se tenía que haber hecho en su sitio, ¿no? Ese es el escándalo jurídico, luego lo explico con mayor detalle. ¿Vamos bien? ¿Sí? Estoy aprobado por ahora. El escándalo patrimonial. Como consecuencia de esas dos operaciones, la jerarquía católica ha inscrito a su nombre, sin tener que demostrar que le pertenecen, aproximadamente unos 100.000 bienes desde 1946. Eso la convierte, sin lugar a duda, en la mayor propietaria del Estado español, más que el Estado mismo.
Pero no solo es importante la cantidad, es sobre todo importante la cualidad de esos bienes. Porque la Iglesia ha inscrito a su nombre, como si fueran bienes privados, más del 80% del patrimonio histórico del Estado. En 1985 ya quedó constancia, cuando se redactó la Ley de Patrimonio Histórico del Estado, que la Iglesia podría estar rondando en posesión, que no en propiedad, del 80% del patrimonio histórico. A raíz del escándalo de las inmatriculaciones, están inscritas a su nombre como si fueran un solar o un garaje. Estamos hablando que de esos 100.000 bienes hay vivienda, hay locales comerciales, hay campos de fútbol, hay jardines, hay frontones, hay videoclubs, hay bienes de toda índole. Pero también en el otro extremo está pues el Micalet, o está la Mezquita de Córdoba, o está la Generalidad de las catedrales, de las iglesias del Estado español. Tercer escándalo, el ciudadano. Y a ver si soy capaz de explicarlo sin hacer demasiado daño. Bueno, voy a hablar de daño. Precisamente voy a hablar de daño. Mirad, yo hace unos años perdí el dedo de esta mano derecha. Jugando al baloncesto, se me enganchó en la canasta y lo perdí. Y apenas me dolió en el acto, porque nuestro cuerpo está preparado para soportar un inmensísimo dolor. A nosotros nos puede doler un pinchazo aquí en el hombro y sin embargo no dolerte la amputación de un pie. Luego te duele, pero tienes que tomar conciencia de lo ocurrido. Tiene que pasar un tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que parece que la ciudadanía está anestesiada porque el dolor que se nos ha causado, el daño que se nos ha causado, privándonos de más del 80% del patrimonio histórico del Estado, que era nuestro porque nos pertenecía a todas y a todos, parece que no nos duele. Y parece que no nos duele porque su valor, paradójicamente, es incalculable. Es decir, si fuera menor, igual nos duele. Si llega alguien por la calle y nos quita la cartera, te duele. Si te roban el coche, te duele. Pero si te roban o te quitan lo que ha sido tuyo toda la vida y ha pertenecido a tus generaciones anteriores, que han sido los que los han custodiado, cuidado, rehabilitado, como su valor es incalculable, parece que no duele. Además, el cuerpo humano ha generado un mecanismo de defensa desde tiempos inmemoriales, y es que cuando el ataque es descomunal, cuando la amenaza es terrible, nos quedamos quietos. Cuando el enemigo es descomunal, nos quedamos quietos. Y parece que esta sociedad tiene un temor reverencial a enfrentarse a un problema cuando en medio está la Iglesia Católica. Y la suma de esas dos razones, es decir, el que no te duele lo incalculable y que tienes miedo ante lo poderoso, ha hecho que la ciudadanía se cruce de brazos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. A eso hay que sumar que a pesar de todos los esfuerzos de plataformas y agrupaciones patrimonialistas, no hemos conseguido que llueva todos los días en los medios de comunicación. Cuando interesa, llueve. Y no hay ningún tipo de problema. Ahora todo el mundo está hablando de que el gobierno andaluz está secando Doñana. Porque interesa que se sepa, porque a alguien le interesa que se sepa. Están secando Doñana desde que yo tengo conocimiento, ¿eh? Y lo han hecho todos los gobiernos de todos los colores. Pero ahora interesa. Habría que conseguir que este tema interesara. Y bueno, más o menos, estos son los tres escándalos. ¿Sigo aprobado? ¿Continúo? ¿Vamos bien? Vale. Vamos a intentar desgranar uno a uno. Voy a empezar por el escándalo jurídico. ¿Por qué es un escándalo jurídico? Veréis. Especialmente a partir de el concordato de 1851, o sea, estamos hablando del siglo XIX, especialmente a partir de ahí, el Estado reconoce que la Iglesia Católica puede ser propietaria de bienes. Lo que estoy diciendo no es un hecho menor. Estoy diciendo que antes de esa fecha no se reconocía a la jerarquía católica, a la Iglesia Católica en general. Ya sabéis que es muy complejo definir qué es la Iglesia Católica. Sin lugar a dudas, Juan José
los echaría una mano, pero es lo más parecido que yo sepa a un ectoplasma jurídico. Porque no sé lo que es. Es una metonimia porque es a la vez un lugar donde se reza, es una iglesia, a la vez es un estado sin nación, que es el Vaticano, a la vez es un conjunto de corporaciones que va desde hermandades hasta cabildos, archidiócesis, diócesis, obispados, arzobispados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que da igual lo que fuese, da igual. Hasta mediados del siglo XIX nuestro Estado no reconoce que puede ser titular de bienes privados. ¿Y eso por qué? Porque hasta entonces y después de entonces, que quede claro, hasta entonces y después de entonces, la Iglesia Católica se consideró un brazo más del Estado, una administración más del Estado. Y en la medida en que era una administración más, todos sus bienes eran considerados públicos, todos sin excepción. Repito, todo sin excepción. Se le podía reconocer la posesión de los bienes, es decir, tú estás en posesión de este bien, pero no que sea tuyo. Yo estoy bebiendo agua, como habéis visto, de esta botella desde que llegué. Pero esta botella puede que no sea mía. Lo que estoy haciendo, sin lugar a dudas, es poseerla. ¿Se entiende la diferencia entre posesión y propiedad? Es eso. La Iglesia poseía bienes de la que no era propietaria, porque la Iglesia y el Estado eran como una muñeca rusa, eran como hermanas siamesas cosidas por el corazón y por el bolsillo. ¿Pero qué ocurre a partir de esa fecha? Le voy a poner un ejemplo muy revelador y espero que no lo olviden nunca. En la construcción del relato de las desamortizaciones, al final nos han hecho creer que se produjo un agravio histórico porque a la Iglesia se le desposeyó, se le privó de bienes que le pertenecían. Si hacemos un análisis técnico jurídico, las desamortizaciones, por ejemplo, de Mendizábal, se hicieron a cambio de nada. No hubo justiprecio. Los bienes se vendieron, tanto lo de la Iglesia Católica, los pocos que se vendieron, o lo de los municipios, los pocos que se vendieron. Pero no recibieron a cambio un justiprecio. ¿Por qué? Porque no había una expropiación. Si a mí me expropias este libro porque es mío, a cambio tengo que recibir un justiprecio porque es mío. Pero si yo expropio un bien y a cambio no recibo nada, es porque no era tuyo, eran bienes públicos. Y el Estado había delegado su posesión, había delegado su administración, había delegado incluso tributos que después recogió. Pero los había delegado. Y esto es importantísimo. Cuando Madoz, después del concordato, procede a su desamortización, yo les recomiendo que lean el diario de sesiones de la defensa que hace Madoz de la capacidad que tiene el Estado de intervenir los bienes de los que está en posesión la Iglesia. Pone muchísimos ejemplos, muchísimos, de cómo el Estado intentó impedir una acaparación de bienes por parte de la jerarquía católica. ¿Y cómo lo hacía? Porque era una administración más. Y Madoz al final tuvo que claudicar, fíjense, y concedió a cambio de los bienes desamortizados un título de deuda pública. Pero un título de deuda pública, escuchen bien, no es un justiprecio. Un título de deuda pública fue el precio político que pagó Madoz después del concordato. Pero, repito, no es un justiprecio. Hasta ahí también vamos bien. ¿Qué quiero decir con eso? Que los bienes de la Iglesia siempre pertenecieron al Estado. Siempre. ¿Cuándo se quiebra ese proceso? Se quiebra en la Segunda República. ¿Por qué? Porque la Segunda República se separa la Iglesia del Estado y se dicta una norma específica, la Ley de Congregaciones Religiosas, para decir si la Iglesia y el Estado se separan, habrá que determinar de quiénes son los bienes de los que estaba en posesión la Iglesia. Y entonces la legislación española, Álvaro Albornoz, en un discurso impecable en el Congreso, utiliza los criterios de la ley Combes francesa y dice algo tan simple, voy a intentar explicarlo de la manera más elemental posible. Si un hospital es un bien público porque está afecto a un fin público y se desafecta, ¿se lo llevan los médicos? Si un colegio
es un bien público porque está afecto a un fin público, que es la educación, y se desafecta, ¿se lo quedan los maestros? Bueno, pues sí, un bien está afecto al culto, y el culto es un servicio público, pero deja de ser un servicio público, ¿se lo lleva la iglesia? No, se queda donde estaba. Ese fue el argumento utilizado durante la Segunda República, que además permitió a congregaciones religiosas poder inscribir los bienes en un registro siempre que demostraran que le pertenecían. Llega el dictador. Y la primera ley que deroga, y a mí me parece muy simbólico lo que yo estoy diciendo, es esa ley. La primera ley que deroga es la ley de congregaciones religiosas. Y ahora viene la sorpresa para todas y todos. Deroga la ley que nacionalizaba los bienes de la iglesia. Un pequeño matiz, antes también lo había hecho José Bonaparte, y esa fue la razón por la que la iglesia católica apoyó a los constitucionalistas de Cádiz, simplemente para defender su patrimonio, nada más. La Constitución de Cádiz decía que España era católica apostólica románica, pero repito, bastó con que volviese Fernando VII para que la iglesia se pusiera de nuevo de parte del felón, porque ya había recuperado sus bienes. En realidad estaba luchando por sus bienes, nada más. Volvemos a la Segunda República. No quiero que os perdáis. Es que quiero que cojamos esto, que es muy importante. Veréis. El dictador deroga la ley. ¿Y de quién son los bienes de la iglesia? Pues vienen a ser otra vez del Estado. Es decir, Franco derogando la ley no cambió nada. Antes de la Segunda República, salvo el paréntesis de José Bonaparte, los bienes de la Iglesia y los del Estado eran la misma cosa, porque Iglesia y Estado eran la misma cosa. Durante la Segunda República, Iglesia y Estado se separan y se nacionalizan los bienes de la Iglesia. Luego los bienes de la Iglesia vuelven a ser del Estado, que siempre habían sido el Estado. Cuando llega el dictador deroga la ley y resulta que la Iglesia vuelve a ser Estado, de forma que la Iglesia y el Estado hacen que los bienes de la Iglesia sean también considerados. No cambió el régimen jurídico. Pero lo que sí hizo Franco fue aprobar una reforma de la ley hipotecaria que convertía la posesión en propiedad. Hasta entonces se podía inscribir la posesión de los bienes. La posesión, repito, porque no eran suyos. Y entonces la Iglesia y el Estado estaban equiparados como administración pública, y los jerarcas católicos, los obispos, estaban equiparados a funcionarios públicos, porque eran funcionarios públicos, eran Estado, en un Estado confesional. Eso se entiende bien, ¿no? Yo creo que no hay ningún tipo de problema. Pero claro, no podían inscribir la propiedad, salvo lo que pudieran acreditar que les perteneciera, porque como ya he dicho, desde el concordato de 1851, los bienes sí podían ser privados de la Iglesia, siempre que lo demostrasen, pero si no, no, eran públicos. Y lo que hace Franco es convertir la posesión en la propiedad, como si fuera el milagro del pan y de los peces. Y a partir de ese momento, la Iglesia, sin tener que demostrar que le pertenecía, podía inmatricular, es decir, inscribir por primera vez los bienes que no estuviesen en el registro, y sin tener que demostrar que les pertenecía. Eso ocurrió durante la dictadura. Y llega la democracia y no deroga esa norma. No la deroga. No la deroga por dos razones, entiendo yo. La primera, porque existía la disposición derogatoria de la Constitución española, que dice que toda norma que choque frontalmente con la Constitución debe entenderse nula por derogada. Yo suelo poner ejemplos muy burdos. Por ejemplo, si una chica va a matricularse a la universidad y llega el secretario y le dice que no se puede matricular porque precisa del consentimiento del marido, porque la ley no está derogada, a que todo el mundo entiende que lo que está haciendo es inconstitucional y es nulo. No tiene que demostrar nada. Pues a partir de 1978, salvo que yo me equivoque, la ecuación es la siguiente. ¿La Iglesia es una administración pública? No. ¿Los obispos son funcionarios públicos? No. Esa norma está derogada por inconstitucionalidad sobrevenida. Y no hacía falta que nadie lo dijera. Esa fue una razón. Y la otra es que nadie pensó
que la Iglesia podía hacer uso de esa norma para inmatricular de forma masiva bienes. Pero existió un límite. El límite era que no podían inscribir templos de culto. Ese límite es un límite histórico que proviene desde antes incluso del derecho romano. Es decir, los bienes de culto eran bienes públicos. Cuando digo bienes públicos, no me refiero a que sean propiedad de la administración pública. Que quede claro, no, eran bienes de dominio público. Un bien de dominio público no es de nadie porque nos pertenece a todas y todos. Un bien de dominio público es el aire, un bien de dominio público es el mar, un bien de dominio público es un río y un bien de dominio público es la mezquita de Córdoba. ¿Y sabéis por qué es un bien de dominio público? Y vais a entenderlo a la perfección. ¿Sabéis por qué? Pues porque no se puede vender. Así de sencillo. Cada vez que me preguntan, ¿de quién es la mezquita? Yo les corrijo, les digo, no, ¿de quién es? No. ¿Qué es la mezquita de Córdoba? ¿Qué es? Porque si la mezquita de Córdoba es un bien que no se puede enajenar, que no se puede hipotecar, que no se puede usucapir, que no se puede embargar, es un bien de dominio público. Y si es un bien de dominio público, no puede ser de nadie. Se acabó la pregunta. Así de sencillo. No se podían escribir sobre el papel los templos de culto, repito. ¿Por qué? Porque la generalidad de esos bienes no podían enajenarse, porque no podían venderse. Pero resulta, aunque os sorprenda lo que voy a decir ahora, aunque os llevéis las manos a la cabeza, pero aguantad de verdad el impulso, Aznar, en 1998, deroga esa norma, escuchad bien, y lo hace bien. Eso no es sorpresa, ¿eh? ¿Por qué lo hace bien? Porque era inconstitucional que la Iglesia no pudiera inscribir templos de culto cuando, en efecto, le pertenecían. Si la Iglesia construye un templo de culto en un terreno que es suyo y lo hace con su dinero y demuestra que lo ha pagado, tenía una prohibición que se lo impedía. Y esa prohibición era inconstitucional. Pero ya sabéis que una verdad a medias es como una doble mentira. Claro, derogó esa parte, pero no derogó la norma que les permitía inscribir los bienes sin tener que demostrarlo. Antes de 1998, la Iglesia ya había inmatriculado muchos templos de culto. La generalidad de los templos de culto de Euskadi o de Navarra habían sido inmatriculados antes de 1998. El Mudéjar aragonés había sido inmatriculado antes de 1998. El prerrománico asturiano había sido inmatriculado antes de 1998. ¿Eso qué significa? Significa que cuando llegaba el obispo al notario, el notario no miraba nada, no comprobaba nada, a pesar de que tiene la obligación inexcusable de revisar el título, tanto formal como material. Si tiene que mirar si el título es válido, es decir, si tú vas a entregar la compraventa de tu casa en papel del bate, te va a decir que no vale, ¿eh? ¿Se entiende, verdad? Pero si tú vas con la inmatriculación de la luna, te va a decir que también, que eso no vale. Bueno, pues eso es lo que tenía que haber dicho cuando llegaron con las inmatriculaciones de bienes que eran dominio público o que deberían ser dominio público. ¿Por qué digo deberían ser dominio público? Porque el Estado no legisló en qué caso y en qué condiciones un bien de extraordinario valor histórico y cultural debería pertenecernos a todas y a todos. Eso que ocurre en toda Europa, por eso yo suelo repetir muchas veces, la Catedral de Notre Dame es del Estado francés, la Catedral de Colonia es del Estado alemán, la Abadía de Westminster es del Estado británico, la Catedral de Lisboa es del Estado de Portugal y la Mezquita de Córdoba es de un obispo. Y eso pasa aquí, y solo aquí, por esas dos razones. Porque no se deshizo lo mal hecho, es decir, porque no se derogó esa norma por inconstitucional, que repito, no hacía falta hacerlo, lo podía haber hecho cualquier juez, lo tenía que haber hecho cualquier registrador y no lo hizo. Y en segundo lugar, porque no se legisló y se miró para otro lado. Eso provocó, como digo, el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España.
¿Cómo voy de tiempo? Pues tienes ya poquitos minutos para ir acabando. Pues yo que sé, ¿5? ¿5? Vale. 5 minutos. No, 5 minutos. 5 minutos bueno, se resuelven. Yo sé que... Dijo Víctor Jara que la vida es eterna en 5 minutos. Voy a intentar que sea efímera, pero que sea comprensible. Yo creo que se ha entendido más o menos la raíz del escándalo, porque estamos ante un escándalo jurídico. Claro, eso lo complica todo, ¿no? Estamos ante un nublado de tinieblas de desnar, como dice la copla, ¿no? Y sin embargo, es muy sencillo de entender. Yo creo que se ha entendido bien. Todas las inmatriculaciones que ha practicado la Iglesia desde 1978, hay inmatriculado, lo que haya inmatriculado es inconstitucional. Y todo lo que haya inmatriculado la Iglesia desde 1946, si es un bien que no se puede enajenar, es igualmente nulo de pleno derecho. Y el gobierno no puede negociar ni con la Iglesia ni con nadie sobre lo que es legal o ilegal y lo que puede ser de dominio público o no. Eso es innegociable. Y sin embargo, nuestro gobierno, el más progresista de la historia, ha negociado con la Iglesia el publicar solamente una parte de esos bienes, solamente 35.000, pero tenemos el listado, por ejemplo, en Navarra, en Euskadi, en Cataluña desde el 78, y yo pregunto, ¿por qué no podemos saberlo aquí en Valencia? Pregunto. ¿Por qué no podemos saberlo en el resto del Estado? Pregunto. No, lo que quiero decir es, el Estado, perdona, el Estado no ha publicado el listado desde 1946. Sin embargo, en comunidades autónomas donde el PSOE también está, sí. Que quede claro, ¿eh? Que quede claro. Y en segundo lugar, no se ha corregido esa disfunción que declare en qué caso los bienes de dominio público debieran ser de todas y de todo. Fijaros, en Portugal lo hizo el dictador Salazar en 1940, con Pío XII, y dijo que los bienes que son monumentos nacionales pertenecen al Estado. Bueno, ¿por qué eso no se ha hecho aquí? Aquí lo que se ha hecho ha sido rehabilitarlos con dinero público para que después la Iglesia los inmatricule al día siguiente. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Y a fecha de hoy, todos esos bienes son privados. Y aunque nos sorprenda, aunque nos cueste trabajo entenderlo, a fecha de hoy, todos los bienes inscritos por la Iglesia Católica pueden ser enajenados, vendidos, hipotecados, embargados. Lo máximo que ha llegado el gobierno, lo máximo, ha sido el anteproyecto de ley de patrimonio histórico que lo hizo Rodríguez Uribe, el anterior ministro de Cultura, que dijo que los bienes de interés cultural en los que esté en posesión la Iglesia Católica no pueden salir o de la Iglesia Católica o del Estado. Y eso era como decir que no se podía especular con ellos, es como decir que no son enajenables. Y añadió que los bienes patrimonio mundial de una categoría especial, es decir, que la Catedral de Burgos o la Mezquita de Córdoba tendrían que ser regidos por un patronato donde estuviese también el Ministerio de Cultura. La consecuencia de ese anteproyecto fue que lo quitaron del gobierno. Lo quitaron del gobierno a él, que lo enviaron como embajador a la UNESCO, a Isabel Celá, que aprobó la ley de educación, que la llevaron como representante del gobierno al Vaticano, y a Carmen Calvo, que fue la que negoció todos esos asuntos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo, si queréis, lo dejamos para después las preguntas, pero termino rapidísimamente. Yo creo que por lo pronto podríamos empezar porque nos doliese. Porque nos doliese. Que no sintiéramos que es como la amputación de una mano, que nos han quitado el 80% del patrimonio histórico del Estado, pero que nos duela, ¿no? Porque solo doliéndonos podemos reaccionar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no tener miedo, no tener ningún miedo. Yo soy más del Quijote que de David y Goliat, lo digo en serio. Es verdad que lo de David y Goliat es que el chico puede al grande, pero yo prefiero el Quijote, que sabe que se va a enfrentar contra unos molinos y le está diciendo la razón, oye, que te vas a estrellar y que vas a morir, y dice el Quijote, no, no, pero si yo ya lo sé, pero lo voy a hacer, voy a poner de mi parte. Si en lugar de un Quijote hubiese una legión de Quijote a los que le duela todo esto, sin duda derribaríamos los molinos.
pasar la palabra a Juan José Tamayo, que es doctor en teología y filosofía, ha venido también alguna vez por Valencia, mérito de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría. Bueno, Juan José Tamayo es un activista que yo siempre, cuando aparece su nombre en mi cabeza, pienso en esa crítica a lo patriarcal de la Iglesia Católica, a ese ataque hacia las mujeres, hacia los grupos LGTBI, es decir, la Iglesia realmente como haciendo siempre todo lo contrario a lo que dice. Tiene publicaciones, tiene premios, investigaciones sobre las teologías de liberación y del sur global, la teología islamo-cristiana de la liberación, teología feminista, y su teología es inseparable de su compromiso ético con los sectores más vulnerables, como bueno, he mencionado alguno. Su vida y su pensamiento se ubican en la frontera, marcadas por la conciencia crítica, praxis de liberación y demás. Y voy a decir ya alguna cosita más. En 2003 recibió la condena de su libro Dios y Jesús, el horizonte religioso de Jesús de Nazaret, por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que estaba en manos del cardenal Ratzinger. Y bueno, es autor de muchos libros, y aquí le doy la palabra al amigo José Tamayo, Juanjo Tamayo. Buenas tardes a todos y a todos. Lo único que sé, he aprendido unas cuantas palabras más, pero no quiero minusvalorar esta maravillosa lengua. Bueno, en primer lugar, estoy muy agradecido de acompañaros esta tarde, y el agradecimiento pues lo personalizo en Raquel Ortiz, con la que mantengo una relación muy cordial desde hace muchos años y muy en sintonía. Y mi presencia aquí creo que concentra tres tipos de representación. Soy el editor del libro de Miguel Santiago, La Mezquita de Córdoba, dentro de la editorial Tirant, en una colección que seguramente algunos conocen, que se llama Diáspora, Ciencias de las Religiones. Soy el prologuista del libro, lo que me llevó a leerlo de principio a fin, y finalmente para mí son tan poderosas estas dos representaciones como la tercera, me considero un entrañable amigo en total sintonía con Miguel Santiago desde hace 32-33 años. Creo que el primer encuentro fue el año 1990. Con estas tres representaciones creo que algo puedo decir de su libro Los obispos de la mezquita. Y la primera pregunta que me hago es, ¿no estamos ante un oxímoron? ¿Qué es eso de los obispos en la mezquita? Pues no es ningún oxímero, sino que es la confirmación empírica de la realidad que se está viviendo hoy en la mezquita. Porque, por muy contradictorio que parezca, en la mezquita, pues no son los imames los que se encuentran al frente, no son tampoco los ulemas, los teólogos que se dedican a enseñar la teología islámica, ¿no? Sino que más bien son los obispos, que de manera ininterrumpida, desde hace 7 siglos, pues con esa idea de la teología católica, de la sucesión apostólica, pues han estado controlando, dominando y apropiándose de la mezquita. Pero lo más grave es que en este momento hay una prohibición expresa de que los musulmanes y las musulmanas puedan rezar dentro de la mezquita, ¿no? Pues fíjense qué contradicción. O sea, las personas católicas pueden dirigir sus plegarias a Dios y los obispos y los sacerdotes pueden presidir las Eucaristías, mientras que las personas musulmanas no pueden orar en su recinto sagrado
y los imames y las imamas, que también existen imamas, no pueden dirigir la oración comunitaria de los viernes. Por tanto, aun siendo una realidad el título, no puede ser más incoherente como el propio título pone de manifiesto. ¿Por qué yo acepto, cuando me lo propone Miguel, este libro en la colección Diáspora de la editorial Tirant Lo Blanc? ¿Porque es un libro de viajes? No. Pero sin embargo, el libro yo lo leí como si fuera realmente un viaje largo y apasionante por la historia de Córdoba, la mezquita, la catedral y los obispos que fueron sucediéndose gradualmente durante siete siglos. Y me quedo con el símbolo del viaje, porque es un viaje apasionante y yo lo he hecho con una gran satisfacción, y lo he hecho en dos momentos. En el primero, antes de la publicación, para asegurarme de que tenía todas las garantías de que era un libro de viajes por una larga historia, de no solamente de los 12 o 13 siglos desde que se construyó la mezquita, sino mucho antes. Fíjense que el libro empieza a referirse al entorno religioso como un espacio o uno de un lugar de templos dedicados a las diferentes deidades hasta la Declaración de Patrimonio Universal de la Humanidad del año 1984. Claro, fíjense que estamos ante un edificio, ante un espacio interreligioso. No hay mayor contradicción que ese espacio interreligioso se haya convertido en propiedad de una institución privada que lo ha catolizado. Realmente una de las grandes contradicciones. Y es muy interesante un dato que Miguel expone en uno de los capítulos, que es cómo hay una serie de escritores de la época del romanticismo que son los que van a reconocer la significación musulmana de este templo. Y leo un texto de Rubén Darío, que tras contemplarla escribió: «Uní mi voz a las mil que han lamentado la vandálica religiosidad de los católicos». Fíjense, vandálica religiosidad. No sé si ustedes habrán oído alguna vez utilizar el adjetivo vandálico a algo que sea religioso. Pues esto, dijo el Rubén Darío, es un vandalismo. Esto es un vandalismo. Imagínense lo que esto supone, ¿no? Lo de corrupción óptima y pésima. Es decir, cuando se corrompe lo mejor, desemboca en lo peor. Y dice: los católicos que creyeron preciso demoler obras de arte y afear el recinto de Alá para adorar mejor a Jesucristo. Qué contradicción, ¿no? Y me ha interesado mucho de este libro un momento especialmente abierto al diálogo interreligioso e intercultural, que fueron los congresos que se celebraron entre el año 1974 y 1977. Ahí hubo un auténtico diálogo islamo-cristiano con esa invitación a conocer y a reconocer a Mahoma y a Jesucristo como los verdaderos profetas, ¿no? Curiosamente, hubo una oposición por parte del obispo, creo que entonces era Infantes Floridos, ¿no? Y hubo un debate muy interesante entre Julio Anguita y el obispo, porque el obispo estaba en contra, ¿no? Y le dice Julio Anguita: señor obispo, usted no es mi obispo y yo soy su alcalde. Así que en este tema yo soy el que decide en estas cuestiones sobre un movimiento cultural de esta extraordinaria importancia.
Y el recorrido, yo que soy tan heterodoxo de todas las ortodoxias, pues el recorrido termina con la referencia a los tres últimos obispos, que no sé si están muy bien informados de quiénes fueron estos tres señores, ¿no? Fueron Francisco Javier Martínez, actualmente ha sido cesado como arzobispo de Granada, con todo un problema de pederastia, Juan José Asenjo fue secretario general de la Conferencia Episcopal Española y fue el momento en el que, refiriéndose Raquel a mi libro Dios y Jesús, fue el que condenó el libro, ¿no? Lo que pasa es que esa condena fue para mí una maravilla, ¿no? Porque en la época de la Inquisición y del índice de libros prohibidos se condenaba un libro y iba pues a las mazmorras del Vaticano. En este caso tuve la suerte de que en 3 o 4 meses pasó de apenas ser conocido a 4 ediciones, por lo cual pues estoy muy agradecido, porque además la medalla de heterodoxia yo creo que es un mérito no de guerra, porque en este caso no es el de guerra, pero sí de la batalla cultural. Y el tercero es Demetrio Fernández, ¿no? Demetrio Fernández seguramente lo conocen, es el dechado, el mayor de la Iglesia aliado con Vox. ¿Recordarán? Bueno, no lo van a recordar porque ustedes no se dedican a leer pastorales, porque es una cosa muy aburrida. Yo sí las leo y me lo paso en grande. ¿Por qué? Pues porque las desmorono y luego contraargumento, y creo que en estos temas sé un poco más que ellos, ¿no? Porque son ya 55 años de dedicación a este tema, y por muy ignorante que sea o por muy poco inteligente, pero bueno, el recorrido pues me da para contraargumentar, ¿no? Y bueno, no sé si recordáis cuando ganó por primera vez Moreno Bonilla con el apoyo de Vox las elecciones, pues no sé si fue del año 2018 o 2019, escribió una carta pastoral Demetrio Fernández y dijo: ya era hora, ojalá esto se produzca en toda España. Es decir, es una figura realmente carpetovetónica y nacional católica después de haber pasado por 40 años de nacional catolicismo, ¿no? Y entonces, leyendo este libro, he descubierto una serie de contradicciones, ¿eh?, que me ha ayudado, ya lo había pensado yo antes, pero la claridad de exposición de Miguel me lo ha puesto de manifiesto, ¿no? La primera contradicción: uno de los mayores escándalos y uno de los mayores negocios eclesiásticos, contrario a la famosa afirmación de Jesús Nazaret, no podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero. Y resulta que, como ha dicho Antonio Manuel, pues la propiedad de la Iglesia es de unos porcentajes extraordinarios, que posiblemente sea la mayor propietaria de todo el Estado español. ¿Y eso cómo lo definiríamos? Pues como un acto de idolatría, es decir, están adorando al dinero en vez de adorar a Dios. Seguro que recordáis cuando estudiasteis Historia Sagrada en los colegios del nacionalcatolicismo que se habló del pecado de idolatría de los hebreos. ¿Recordáis cuál era? Adorar al becerro de oro. Pues yo creo que en este caso la jerarquía ha invertido la adoración y yo creo que es así. La jerarquía está adorando el oro del becerro. Claro, realmente esto no puede ser más contradictorio con el mensaje originario del cristianismo originario, ¿no? Entonces, de no poder adorar a Dios y al dinero, la Iglesia se ha convertido en uno de los mayores patrimonios de España. Segunda contradicción: una institución privada se apropia de un monumento del que nunca fue propietaria. Y eso he visto que se ha confirmado a través de 4 pruebas, ¿no?
La primera, la del secretario del Ayuntamiento de Córdoba, que ese fue la primera consulta que le hicieron, y él dijo que no era propiedad de la Iglesia Católica. Segundo, un comité de expertos, que seguramente en él están pues, Antonio Manuel y Miguel, y otro buen amigo mío, Federico Mayor Zaragoza, recuerdo. El tercer documento que demuestra que no es propiedad es un medievalista que se llama José Padilla. Y el cuarto, pues este libro que me parece una investigación en toda regla. Y si alguno de ustedes o alguna de ustedes es biólogo, no se preocupen porque pueden llegar a ser un excelente historiador. El caso de Miguel. Miguel, catedrático durante 35 años de biología, y sin embargo, pues se ha convertido en un historiador al que se referirán los historiadores medievalistas sobre la mezquita, ¿no? Tercera contradicción. Asenjo, que fue el que matriculó, se apropió de un monumento musulmán y prohibió el uso conjunto de la mezquita para cristianos y musulmanes. No sé si recuerdan que en aquella época estaba al frente de Junta Islámica de España Mansur Escudero. Mansur Escudero escribe una carta a Asenjo, el obispo de ese momento, y le dice, por favor, no queremos la propiedad de la mezquita, solamente queremos utilizarla para rezar. Y él se negó, diciendo que eso supondría pues un desorden y una desorientación, porque entonces ahí se confundiría el cristianismo con el islam. Y yo le dije, pero señor obispo, ¿qué confusión va a haber si pertenecen a la misma familia de las religiones monoteístas? ¿Qué es eso de confusión entre islam y cristianismo? Todo lo contrario, es el encuentro de dos religiones que pertenecen al mismo árbol, que pertenecen a la misma familia, ¿no? Y en un artículo que yo publiqué a raíz de la negativa, contaba una anécdota de la época de Mahoma. Estaba Mahoma rezando en la mezquita de Medina y llega una embajada de cristianos que querían ir a verle. Y entonces dijeron, vamos a esperar a que termine la oración para poder encontrarnos con él y tener una entrevista. Se lo comunican a Mahoma y dicen, no, de ninguna manera, que pasen conmigo y que recen conjuntamente. ¿Cómo es posible que en los orígenes del Islam hubo esa posibilidad y esa capacidad de oración conjunta y en este momento histórico de pluralismo, pluriverso cultural, pluriverso étnico, pluriverso espiritual, pluriverso religioso, no haya esta posibilidad? Pues nada, hago el más difícil todavía del circo. ¿Cuánto? 4 minutos. Bueno, muy bien. Cuarta contradicción, la mercantilización de lo sagrado. O sea, hay dos realidades o dos fenómenos inmateriales con los que no se puede comerciar, que son la cultura y la religión. Y en este caso, yo creo que la mayor perversión que se ha podido producir ha sido el comercializar estos dos bienes inmateriales, ¿no? El quinto, con la negación de la vinculación. Este es otro dato muy importante que yo creo que no es analfabetismo e ignorancia enciclopédica, sino que es mala fe. Es decir, saben, y sobre todo Antonio Manuel y Miguel, que el obispo y un canónigo han negado que haya arte musulmán, sino que ha dicho que es arte bizantino. Claro, eso está publicado en una revista, ¿no? Entonces, para mí, esto es lo más grave que se ha producido en relación con la apropiación de la Iglesia Católica de la mezquita de Córdoba. ¿Por qué? Porque se produce un cambio en el horizonte hermenéutico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se hace una interpretación cristiana falseada
de la herencia musulmana. Y en este sentido, pues, mala fe. Yo creo que sí, perdón, que haga esta valoración, porque yo les considero inteligentes, les considero unos expertos en este tema. Y si me quedaba alguna duda de si era mala fe o ignorancia enciclopédica, fíjense ustedes lo que es ignorancia y además enciclopédica, pues es no saber absolutamente nada y falsear lo poco que se sabe, ¿no? Pues después de leer este libro me he convencido, bueno, irrespetuosamente también lo tengo que decir, que se ha tratado de una mala fe. Y finalmente termino con la referencia que hace Miguel a qué es la Iglesia, y posiblemente de esa manera respondo a la pregunta que planteaba Antonio Manuel. La Iglesia es un poder fáctico que no reconoce los derechos humanos en su seno, recibe un trato de favor por parte de la Constitución del año 1978 y llama la atención, sobre todo en el caso de Córdoba, entre la Córdoba empobrecida y la Iglesia enriquecida a costa del empobrecimiento de los pobres. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Ahora voy a presentar a Miguel Losada. Uy, perdón, Miguel Santiago, es que está el segundo apellido ahí. Miguel Santiago, que en fin, va a hablarnos de su libro. Yo diré que he aprendido mucho con el libro de Miguel, y yo, si tuviera que decir algo breve, diría que estabas hablando un poco de la mala fe. La Iglesia durante siglos ha tratado de anular, de borrar las huellas de otra cultura, de la cultura musulmana. Es decir, ¿por qué no reconocer y después convivir con otras? Yo soy atea, pero me parece bien que la libertad de conciencia se ejerza y que unas personas crean una cosa y tal, eso. Pero sí que es verdad que han intentado ahí ver, que descubrir que si una basílica cristiana, que si San Vicente, que tal. Luego la historiografía más seria y la documentación, prácticamente la mayoría dicen, algún móvil está por ahí en marcha, que no hay ninguna, no se puede con certitud afirmar eso. Y luego también vi, me sorprendió, que en época franquista incluso se plantearon hasta volver al edificio, después de que la Iglesia había hecho allí catedrales y había añadido muchísimos elementos católicos, tirarlo y dejarlo como estaba. Es decir, que yo he aprendido mucho, Miguel, muchas gracias, pero sobre todo que ellos intentan borrar y han hecho de ahí, lo que tú has dicho, el oro del becerro, una fuente de ingresos tremenda. Pero el libro es un gran trabajo de investigación y yo os lo aconsejo. Está a la venta aquí en la librería Fanset, está ahí abajo, lo tienen, y si no, en otro momento. Y la verdad es que muy bien. Bueno, pues Miguel se define como andaluz y ciudadano del mundo. Ha sido profe de biología en diversos institutos, es decir, que aquí estamos colegas de la enseñanza, un colega de biología, no de historia. Ha estado siempre implicado en el movimiento social, apuesta por los derechos humanos, ha trabajado con comités de solidaridad en América Latina, es decir, tenemos aquí a un activista y a un luchador por los derechos humanos, miembro de la Asamblea de Andalucía, Andalucía Viva, también patrono de la Fundación Blas Infante, ha estado en Chiapas, en Perú, y voy a ir un poco más rápido porque si no, bueno, sé que es el representante de la plataforma Mezquita Catedral, y es miembro asesor de la Cátedra de Memoria Democrática en la Universidad de Córdoba. Sí, sí. Ay, no, perdona, ay, me pasaba a ti. Sí, yo creo ya.
Vale, vale. Y bueno, pues aquí tenemos a un activista que le doy ya la palabra. Es que son, en fin, han trabajado tanto y tienen tantos méritos aquí que una se va de línea. A mí Raquel me resulta una de las personas más graciosas de Valencia. Sin ninguna duda, vamos, porque tiene unos golpes increíbles, ¿no? Aparte de que es un torbellino. Bueno, daros las gracias en primer lugar a todas y a todos. Bueno, he visto que habéis dicho buenas tardes. Yo había puesto Bon Estrada, no sé si Bon Estrada está bien o Bon Estrada. Porque yo soy un desastre en las lenguas. Yo tengo, a tamaño, soy bilingüe, ¿eh? Yo soy bilingüe, ¿eh? Como Antonio Manuel, somos bilingües por naturaleza. O sea que escribimos de una manera y hablamos de otra. Por lo tanto, el aprendizaje bipolar es más todavía. Bueno, agradecer a, primero, vuestra presencia, ¿no? Presencia en el que hay más de un amigo aquí. Amigos de más recientes y de muchos años, ¿no? Y para mí, la verdad, es una alegría, sobre todo, venir a Valencia a encontrarme con gente en el que hemos participado y compartido tantas cosas durante tanto tiempo, ¿no? La misma Raquel de las que conocí hace poquito, bueno, relativamente, cuando se inició todo este follón de las inmatriculaciones y cogimos todo un avión, bueno, diferentes aviones, y nos plantamos en el Parlamento Europeo en Bruselas para exigir y para denunciar todo este tema de las inmatriculaciones. Por lo tanto, nos encontramos aquí esta tarde y estamos tan a gusto y tan felices entre amigas y amigos. Al margen de eso, pues darle las gracias a SICOM, por, evidentemente, a TOC, a UNABEU, a la Generalitat Valenciana y, sobre todo, repito, a Raquel, que es la que con mucho cariño pues nos ha animado, nos ha acogido y ha hecho suyo el libro y todo lo que nosotros hemos planteado aquí esta tarde. Una vez dicho eso, bueno, pues deciros que el libro, como tal, he tenido la suerte, en lugar de contar con amigos para él, desde Antonio Manuel, que iniciamos toda esta experiencia de la mezquita, ahora ha hecho 10 años. Por cierto, quiero decir que fue, empecé yo las clases en la Universidad Laboral de Córdoba y fue alumno mío, fue alumno mío en aquella época. Así que por eso digo que nos conocemos todos más o menos de hace ya décadas, ¿no? Y la verdad que para mí fue una gran ilusión encontrarme con él hace 10 años, cogernos de la mano y comenzar este gran proyecto para reivindicar nuestro patrimonio, que es lo más grande que nos dejaron nuestros abuelos y nuestras abuelas, nuestros padres y nuestras madres, y es lo más grande que le podemos dejar a nuestras nietas y a nuestros nietos. Y por eso, con toda nuestra fuerza, tenemos que defender lo que es nuestro. Y por eso nos planteamos desde un principio el luchar porque el patrimonio que es del pueblo, evidentemente, sea del pueblo y nunca pueda pertenecer a ninguna administración privada, como es en concreto la Iglesia Católica. Y después la suerte, pues, de encontrarme con un gran maestro para mí, que es Juan José Tamayo. Lo conocí hace más de 30 años en los congresos de teología de Madrid, cuando, bueno, aquí está Quique de Alicante, cuando íbamos de la mano también a los congresos de Madrid, para que estos maestros nos abrieran, ¿no? También está aquí Demetrio de Comunidades de Valencia, nos abrieran los ojos de par en par y viéramos realmente lo que es Jesús de Nazaret y lo que significa vivir en comunidad y lo que significa luchar por los derechos humanos, que creo que es en realidad el gran mensaje de los grandes, de las grandes personas que realmente nos han precedido, ¿no? Bueno, y una vez que he dicho eso, el libro, Antonio Manuel ha hablado mucho de las inmatriculaciones, el libro trata el tema de las inmatriculaciones como no podía ser de otra manera. Esperamos que con el tiempo aparezca un libro exclusivamente con ese tema, de la mano de Antonio Manuel. Y tuve también la gran fortuna, hablando de Juan José, de Juanjo,
de que cuando le hablamos del libro, me dijo, Miguel, no te preocupes, que si no te lo editan otros, yo voy a hacer que te lo editen, como editor, en Tirándola. Y así fue. Él se metió entre ceja y ceja, como yo lo llamo, a este ratón colorado, somos una pandilla de ratones colorados todos los que estamos aquí, Jesús Quintero, su último programa, el famoso Jesús Quintero en Canal Sur, hablaba de los ratones colorados. En Andalucía decir ratón colorado es decir, sabes más que un ratón, que los ratones colorados. No sé si aquí en Valencia también lo había escuchado o también lo decir con relativa frecuencia, ¿no? Bueno, pues este ratón colorado, con una experiencia tan enorme que tiene, me ofreció esa posibilidad de que el libro lo asumiese la editorial Tirando Blanc. Cuando Antonio Manuel se enteró que era Tirando Blanc, le dio mucha alegría y me dijo literalmente, con esto le das una zasca en toda la boca al Cabildo de Córdoba y al Obispo de Córdoba, porque no se van a esperar que una editorial tan seria como Tirando Blanc haya asumido este libro, escrito además, como han dicho anteriormente, un biólogo pero muy enamorado de su tierra, de Andalucía, de Córdoba, y por eso siempre intentando conocer al máximo todo lo que significa nuestra historia, nuestra gente, nuestra memoria, ¿no? Que es tan importante para sentirnos pueblo y para que realmente formemos esa comunidad que, no mirando hacia atrás, pero con todas las fuerzas que nos han dado los que han vivido antes que nosotros, nos sigan empujando para seguir caminando hacia adelante. El libro es, ya han hablado de él mucho, Juan José Tamayo y incluso Raquel, ¿no?, que yo se lo mandé con mucho cariño para que ella lo leyese con tranquilidad antes de esta presentación. El libro es, de alguna manera, es desmontar el montaje de la Iglesia. En definitiva, es desmontar el montaje de la Iglesia. La mezquita de Córdoba, por encima de todo, a pesar de ellos, y digo ellos, aquí no hay que decir ellos, ellas, no facilita el lenguaje, ellas. Entonces, ellos se han encargado, y fijaros que, y no crees que todos ellos han sido tan negacionistas de la mezquita, porque en realidad podríamos decir, los grandes negacionistas de la mezquita ha sido la jerarquía católica. Sin embargo, no todos han sido así, la verdad. Fijaros que cuando es conquistada Córdoba, que no reconquistada, odio la palabra reconquistada, otra gran mentira que teníamos que poner encima de la mesa. Vamos a ver, ¿cómo va a ser reconquistada Badajoz si Badajoz se fundó en el siglo IX? O Teruel, o Almería. O podríamos seguir Madrid, que fue, o Granada. ¿Cómo va a ser reconquistada si no existía? Hombre, por favor, que no nos tomen mal el pelo. Los que tenemos más y los que tenemos menos, los que tienen mucho, los que tienen poco. Que no nos los tomen mal. Bueno, se cierra paréntesis con el tema reconquistado. Me fastidia mucho la palabra reconquistar. Una mentira potencial en el siglo XIX por aquello de la una grande y libre. Y ya sabemos por dónde va la historia. Pues bien, desde esa perspectiva, cuando se conquista Córdoba, igual que Jaime fue conquistando toda la parte del Levante, todos los reinos, ¿no?, del Levante, reinos tan, con tanta cultura, tanta historia y tanta tradición y tanta identidad como el pueblo andaluz, a nosotros no nos tocó Jaime, nos tocó el Fernandito III, que por cierto le llamaron el Santo. Que fijaros que el Vaticano todavía no lo considera todavía por ahí, porque en el siglo, hasta el siglo XVII no lo reconocieron santo, y es un santo pequeñito, con la boca chica. Lo que pasa es que a los nacionalcatolicistas le interesaba mucho el tema del santo, por aquello de intentar que el eje fundacional de nuestro Estado, desde los Reyes Católicos hasta la presente, fuese indiscutiblemente la religión católica, con su brazo derecho, la Inquisición, que puso orden en todo esto, ¿no? Pues bien, fijaros que desde el siglo XIII, digo esto, además yo me ofrezco a enseñar a la mezquita cuando vaya a Córdoba. Habláis con Raquel y dice, cuando vaya a Córdoba, a ver si está por ahí Miguel y que nos dé una vuelta por la mezquita. Si previamente habéis leído el libro, pues mira, os daréis una idea de todo ese tema. Desde el siglo XIII al siglo XV, la mezquita no se toca.
que reyes, mejor no entrar en eso. Pero bueno, voy a nombrar Alfonso X el Sabio. Quizás sea de los reyes que más simpático me caiga. Fijaros, entre otras cosas, dimitió y todo en su tiempo. O sea, fijaros si fue un rey bastante interesante. Dimitió y todo. Ahí el libro vaya a ir descubriendo. A finales del siglo XV, sabéis que aparece una reina que termina la época de los Trastámara, desde Enrique II, el Trastámara, siglo XIV hasta final del siglo XV, sabéis la reina, ¿no? Conocéis la reina católica, ¿no? La reina Isabel, ¿no? Aquella que era muy abierta, muy democrática, etcétera, etcétera. Una mujer, además, para el tema de las feministas, un detalle. En el Alcázar de Córdoba, porque ella residió durante muchos años en el Alcázar de Córdoba para conquistar Granada, en el Alcázar de Córdoba dictó la ley de las holgazanas. La ley de las holgazanas duró hasta el siglo XIX. ¿Y sabéis lo que significaba la ley de las holgazanas? Las mujeres viudas no podían cobrar ni heredar nada de sus maridos, vaya a ser que se volvieran vagas y holgazanas. Eso es la maravillosa reina Isabel I de Castilla. A pesar de todas sus historias que tuvo, ella tampoco quería que se tocara la mezquita, fijaros. Hubo un obispo, Alonso Íñigo, tío después del obispo que la lió en el siglo XVI, y él ya quería, con el calenturón que ya existía en Europa, en España, de construir grandes catedrales, decía, pero bueno, es que yo estoy harto de decir misa aquí, en este templo que no tiene nada que ver. En fin, un templo horizontal, un templo donde todos parece que están por igual. Nosotros queremos los templos verticales, que es un ejemplo de la arquitectura de la mezquita. La mezquita es horizontal y los templos católicos son verticales. ¿Os dais cuenta de la diferencia, ¿no? De la diferencia fundamental. Cuando oran los musulmanes, todos están al mismo nivel. Cuando rezamos los cristianos, vamos a misa los cristianos, los católicos, mejor dicho, no están al mismo nivel, evidentemente, ¿no? Eso es un dato muy curioso. Y él quería hacer una catedral, porque la mezquita de Córdoba, por falta de una catedral, tiene dos. No sé si lo sabíais. La que se construye en el siglo XV, en la época de Isabel la Católica, que al final, como es tan pesado el obispo, tan pesadito él, al final dice, bueno, ya está. Tira un poquito de ahí, y levanta una iglesia pequeñita y ya está. A ver si de esa manera, como está un poco elevada, ya te sientes más cómodo. Íñigo. Y efectivamente se hizo a final del siglo XV. Y ahí empieza ya las grandes transformaciones del monumento. Y la gorda del todo fue en el 16, claro, la catedral de Sevilla se estaba construyendo, la de Valencia, por cierto. Sabéis que las catedrales estas se construían sobre antiguas mezquitas. Sin embargo, están vendiendo la moto en Córdoba de que la mezquita se construyó sobre una antigua basílica. ¡Mentira! Ahí los pobres están buscando por todos los sitios a ver si encuentran el tesoro, pero no hay manera de que lo encuentren. Y ahora, como no encuentran la basílica de San Vicente, se inventa el complejo episcopal. Bueno, pues, en el subsuelo de la Catedral de Valencia está la mezquita Aljama de Valencia. En el subsuelo de la Catedral de Zaragoza está la mezquita Aljama de Zaragoza. Igual que en el subsuelo de la Catedral de Granada o en el subsuelo de la Catedral de Sevilla. Grandes catedrales surgen de las mezquitas. Y claro, en Córdoba querían hacer exactamente lo mismo. Y pretendían cargarse la mezquita. Y el pueblo de Córdoba se levanta. Porque eso es muy interesante. Igual que la monarquía en un principio, bueno, se enamora de la mezquita, el pueblo de Córdoba siempre ha sido defensor, pero ya no en la época cristiana. En el libro último que ha escrito Antonio Manuel, La luz que fuimos, ya aparece ese tipo de historias, ¿no? Cómo el pueblo de Córdoba defiende por encima de todo a su gran mezquita, que no se la toque. Y cuando el emperador Carlos V al final permite que el obispo Alonso Manrique levante la segunda catedral, que para eso tiene que destruir todo el corazón de la mezquita a 3.000 metros cuadrados, el pueblo de Córdoba se levanta. Y se levanta con su corregidor delante de su pueblo.
igual que ahora, nuestro alcalde del Partido Popular, que está a partir piñones con el obispo. Es más, el alcalde es el obispo y él es un monaguillo. ¿Qué diferencia de la época de Julián Guita? ¿O qué diferencia de la época del corregidor, de la Cerda, en el siglo XVI, que dijo que se atreviese a tocar la mezquita, le cortaba la cabeza? Y el obispo le dice, pues como no corta la cabeza, yo te excomulgo. Yo creo que el obispo ya se ve perdiendo más que el corregidor Luis de la Cerda, evidentemente. Pero al final, que el obispo era amigo, evidentemente, ¿de quién va a ser amigo? ¿De quién va a ser amigo el obispo? Del emperador. Y el emperador Carlos V dice, pues nada, cárgate. Un trocito, pero un trocito, no vaya a cargarte toda, un trocito. Se quedó con la gana, entonces se levantó el actual crucero que se ha ido a Córdoba, está justamente en el corazón de la mezquita. Pero es que si fuera poco, en el 17, porque la fueron transformando cada vez más, ¿no? En el 17 empiezan a construir un montón de capillas. ¿Sabéis cuántas capillas tiene? Más de 50 capillas. Pero que si fuera poco, se cargan el artesonado de la mezquita y lo cubren todo el techo de bóveda de yesería del 18, una auténtica barbaridad. Pero es que si fuera poco, lo más característico de la mezquita, que son sus dovelas rojas y blancas, esa foto mundial, que incluso después lo recogen los arquitectos románticos de la misma Inglaterra, del mismo París, del mismo Viena, y lo podemos encontrar, monumentos regionalistas en todas esas capitales de Europa, en los que se representa ese gran monumento, esos arcos tan impresionantes y tan únicos de la mezquita de Córdoba. Pues ¿sabéis lo que hicieron? Lo pintaron con cal. O sea, la dejaron a la mezquita que no había ni siquiera Dios que la conociera. Ni Dios conocía ya la mezquita. Alá me hubiera dicho, ¿dónde está la mezquita de Córdoba? Era la obsesión de transformarla. Pero, menos mal que llegó la ilustración. Y los obispos ilustrados, se remangaron las mangas y dijeron, la mezquita tiene que recuperar su historia. Y empezaron a desmontar retablos, recuperaron el mihrab, recuperaron la capilla de Villaviciosa. Bueno, aquello fue una revolución en el siglo XIX. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Por eso digo que el amorío entre... porque la mayoría de ellos han tratado muy mal a ella. Sin embargo, ha habido algún él que ha tratado bien a ella. Pues es el caso de los obispos ilustrados. Y ya saltando, para ir concluyendo, que es muy interesante después el coloquio, al final ya parece mentira que justamente después que el Estado declara la mezquita de Córdoba monumento nacional en 1882. Y a partir de ahí le pone un arquitecto restaurador a la mezquita, los conservadores, pagado por el Estado. Y empieza a invertir millones de pesetas, pagadas por el Estado. A partir del año 90 de euros, pagada por el Estado. Y la gran restauración de la mezquita, que ahora vemos, gracias a que el Estado invierte grandes sumas de dinero, gracias a eso, hoy la mezquita está conservada. O sea, el Estado restaura, la Iglesia inmatricula. Un efecto verdaderamente increíble. El Estado restaura y la Iglesia va inmatriculando. Y aquí está Antonio Manuel, que fue uno de los que descubrió el tema de la inmatriculación de la mezquita en el 2009-2010, y cuando nos juntamos los dos para ver qué hacíamos en Córdoba con nuestra historia y nuestras luchas, estábamos hasta la cocotilla de lo que se estaba haciendo ya en pleno siglo XXI. Después de todo lo que he contado, en el año 2006 se inmatricula la mezquita por 30 euros. Y en el año 2010, que ya fue el colmo, llega el señor Demetrio, tu tocayo, llega el señor Demetrio y le quita el nombre al monumento, muy fuerte.
muy fuerte. Y aparece, desaparece el nombre de Mezquita en toda la cartelería. Y se convierte en Santa Iglesia Catedral. Y pretende ese que llega de Toledo cargarse nuestra memoria, cargarse nuestra historia, cargarse realmente nuestro gran patrimonio, lo inmaterial, que vale más que lo material, porque representa la memoria de donde venimos y de lo que realmente somos. Y esas dos cosas fueron las que nos soliviantaron mucho y planteamos la creación de la plataforma Mezquita Catedral, que después nos unimos a los navarros, y de todo ese follón al final surgió Recuperando, contó en el que nuestros amigos de Europa Laica desde un principio ya estaban luchando mucho en todo este tema de las inmatriculaciones, y nos hicimos fuertes uniéndonos las unas con los otros con las unas, y pasando por personas tan importantes en esta lucha, desde su análisis, que empezó a escribir artículos en la prensa estatal, como Juan José Tamayo, pues poniendo encima de la mesa todas estas barbaridades que se estaban haciendo. Y es precisamente la época de los tres obispos, que como ya habló Juan José Tamayo de él, para que voy a insistir en ellos. Tres obispos, ¿a cuál? Puntos suspensivos. Obispos rigoristas, obispos que van en contra del Concilio Vaticano II, obispos que serán de todo, no sé cuál será su fe, pero seguidor de Jesús, evidentemente que no. Hay una... Yo veo a los tres obispos de Córdoba unidos, hablando entre ellos, y diciendo, ¿qué problema tenemos con este Papa, Es que este Papa es creyente. Este Papa es creyente. No hagáis mucha ilusión con ese Papa tampoco, que tampoco es para echar la campana al vuelo, ojo. Pero, hombre, en comparación con Ratzinger y en comparación con el showman del Wojtyla, hombre, parece que Francisco tiene un poquito de más sentido común, intenta recuperar la luz de Juan XXIII con el Concilio Vaticano II, que de eso sabe mucho más, bueno, mucho más. Y a Lima, y volvemos, nuestro amigo Juan José, ¿no? Evidentemente. Y estos tres elementos en que matricula, le quitan el nombre y además hacen todo el artilugio, aparece muy bien en el libro, porque ahí se lo hemos... de todo lo acontecido últimamente, para intentar hacer ver, incluso, como ha dicho Juan José también, el mismo obispo actual, dice, a fin de cuentas, la mezquita de arte bizantino y la pagaron los moros. Porque es que ese tío habla así. Igual que de las mujeres, cuando se hace una inseminación artificial, habla de la aquelarre. Eso es un aquelarre. El aquelarre químico. Y tú dices, pero bueno, este señor ni en la Inquisición del siglo XIII, que es cuando se funda, hay elementos tan... bueno, no voy a decir más palabras gruesas porque no está bien, entonces vamos a dejarlo en obispos rigoristas. El panorama es este. Y por eso, la lucha es fundamental. Y es, y ojo, pero termino con lo siguiente. En el libro, a quien yo señalo como responsables es a nuestra administración pública. Los obispos se aprovechan de la situación. Inmatriculan, ganan. ¿Sabéis cuánto gana el Cabildo de Córdoba con la entrada a la mezquita? En el año previo a la pandemia, cerca de 20 millones de euros. Es la bicoca. Cerca de 20 millones de euros. Y además sin transparencia. Te tienes que hacer las cuentas. Si la mezquita fue visitada por 2 millones de personas a 11 euros, multiplica. Si además, ahora ya ha subido a 13. Ahora ha subido a 13. Si además le suma la visita nocturna, 18 euros por cabeza, ahora 20, suma. Si además le sumas la subida a la torre, 2 euros, ahora 3, suma. Y entonces más o menos te das cuenta de que entre 18 y 20 millones se embolsan con la mezquita, como diría Antonio Manuel, sin pagar ni un duro, sin pagar impuestos y sin nada por el estilo, gracias al concordato del 79. Tiene tela el negocio, ¿no? Bueno, pues
Y para finalizar, el último capítulo es la plataforma Mezquita Entera, nuestra lucha, porque todo esto, lo que no hagamos nosotros, fíjate que el gobierno de izquierda, de los posibles gobiernos de izquierda, más de izquierda que hemos tenido hasta la presente, fijaros cómo no está respondiendo. Nos tenemos que levantar, tenemos que ser fuertes, tenemos que reivindicar lo que no sale del pueblo, la lucha que no transforma desde el pueblo. No esperemos nunca, ni siquiera, que el mejor gobierno de los posibles lo haga. Por lo tanto, es muy importante para ponernos las pilas. Y este libro lo que ha intentado es un poquito de pilita para animarnos en nuestra lucha colectiva. Este libro salió de lo colectivo, de la fuerza de todos los que estamos aquí y de algunos de los que estáis ahí sentados. Y lo que quiere es ser un tributo a esa lucha ciudadana para que transformemos nuestra sociedad. Lo social y lo patrimonial nos están rompiendo la estructura social, pero este mundo capitalista, los barrios de exclusión, el empobrecimiento, la migración, todas las barbaridades que se están haciendo. Y si no fuera solamente en el tema de lo social lo que están haciendo con nuestra sociedad, encima nos roban lo patrimonial al pueblo, empobrecen al pueblo y le roban el patrimonio al pueblo. Yo creo que ya está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención. Y yo tomo las palabras que has dicho, las últimas, de que tenemos que luchar. Vuestra mezquita es patrimonio mundial, es un edificio, monumento reconocido y referente a nivel del mundo. Aquí tenemos el Micalet, que sepáis que hemos intentado tener más información y también que hemos intentado que tanto Generalitat como el Ayuntamiento de Valencia tengan una posición de denuncia, porque una posición tendrán que tener. No hay voluntad política, no sé si eso cambiará, pero no existe. Ni siquiera nos han dado información de esa torre que ha tenido un uso civil durante muchos años y que se la inmatricularon en 2014, creo que fue el día 4 de julio, pero en 2014, no hace mucho tiempo. Bueno, pues ese sería nuestro, en fin, nuestro elemento referente en la lucha contra las inmatriculaciones. Espero que algún día tengamos más fuerza y las instituciones, que son siempre las responsables, igual que tú lo acabas de decir, son las que consienten que esto siga. Así que ahora abrimos un pequeño turno de palabra. Ser breves para que... Vale, quedas tú y luego tú. Si levantáis la voz, igual no hace falta que os acerquéis. Ah, vale. Bueno, pues yo quería dar las gracias porque ha sido realmente un lujo haber caído aquí esta tarde con los compañeros y bueno, la verdad es que es admirable, ¿no? La elección de historia, de datos y de cultura, digamos, amplia sobre el tema que hemos recibido aquí entre todos. Ha sido como una lluvia inesperada, ¿no? Y muchas gracias por haber venido. Y también quería daros una perspectiva, si podéis, viendo la situación que tenemos hoy en día, la proyección que hay de las religiones dentro, la influencia que están ejerciendo dentro de los medios, dentro de las redes sociales, dentro, están haciendo inversiones de cantidades de dinero brutales, abres cualquier cuestión de cualquier aplicación y enseguida te salen publicidad religiosa, evangelista, sobre todo evangelista, y cristianas, y de un montón de tal, pero de una manera incesante y de una manera
vamos, te atropellan de alguna forma. Esa proyección no es una proyección que digamos que a favor del laicismo, sino todo lo contrario, sino que políticamente desde las instituciones y desde toda parte lo que van también es a favorecer su evolución para recoger el fruto en votos y tal de estas congregaciones. Simplemente era eso, para que vosotros, como lo veis. Però tenint en compte que tant els governs de dretes com els governs d'esquerres en aquest sentit van per el mateix camí, jo considero que la forma d'aconseguir les nostres pretensions és a través d'uns valors republicans. És a dir, que la monarquia i els governs d'esquerres i els governs de dretes sembla que van en una mateixa direcció, que és la que estem sofrint. Solament a partir d'uns valors republicans i d'una república podrem recuperar tot allò que ens estan robant ara. Vull dir, la meva consideració solament és dir que els valors republicans són aquells que es podran ajudar a recuperar lo nostre. ¿Por qué? La religión judía que estuvo en España y que tiene tantos monumentos no ha sido tocada nunca. Yo me lo imagino porque conozco el tema, pero quiero que me digáis la diferencia que hay entre los monumentos musulmanes y las todo lo que le pertenece y sigue perteneciendo a la religión judía. Vale, tres preguntas, contestáis una. ¿Por qué la judía no ha tenido? Sí. Bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo se encuentra el patrimonio del judaísmo. Esa sí que yo puedo responder. Y ahí, pues, Antonio Manuel lo puede responder mejor que yo. En el caso del judaísmo, pues yo creo que en el caso del judaísmo, yo creo que en relación con los monumentos no sé cuál es la situación. Antonio Manuel los habla mejor. Pero por lo que se refiere al nacionalcatolicismo, que no es un fenómeno que se produce después de la guerra civil, sino que el nacionalcatolicismo arranca de la época de Redesvinto. Solo quería preguntarle al señor Tamayo cómo se explica esta aparente contradicción entre una población del Estado español cada vez más secularizada y la permanencia de esa fortaleza institucional que tiene la Iglesia Católica en el entramado del Estado. Pues por una razón muy sencilla, porque no sé, de Redesvinto. Y a partir ya del 1492, la expulsión de los judíos y de los musulmanes se convierte pues en un elemento que reduce la religión a la religión católica, apostólica y romana, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que la persecución ha sido tan fuerte para el judaísmo como para el islam, como para el protestantismo, ¿eh? No nos olvidemos, claro, cuando se dice el drenaje cultural de España es el catolicismo. Claro, ¿cómo no va a ser el catolicismo si en 1492 expulsan a los judíos y a los musulmanes y a lo largo de todo el siglo XVI mandan a la hoguera a los protestantes y en el siglo XVIII se reprime la Ilustración? Pues es lógico, claro, pero yo creo que en la represión van al unísono el protestantismo, el judaísmo, el islam y los sectores ilustrados. ¿Quieres añadir algo? Sí. Te contestó Alicia, ¿no? A ver, hay una confusión permanente entre la confesión y de quiénes son los bienes vinculados a una confesión
Es como si yo te dijera, ¿un campo de fútbol es de los futbolistas? No, lo pregunto con total claridad. O sea, un campo de fútbol puede ser municipal, y una iglesia, por ejemplo, en Córdoba, la iglesia del rectorado de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Córdoba. Y la iglesia que está en el Palacio de la Merced es de la Diputación Provincial. Entonces, un templo judío es de los judíos, pero ¿y quiénes son los judíos? Pregunto, jurídicamente. ¿Es el Estado de Israel? ¿Es una corporación concreta? ¿Una mezquita de los musulmanes? Bueno, ¿quiénes son los musulmanes? ¿Hay una organización jurídica que englobe a todos los musulmanes? ¿Una asociación islámica? ¿Una junta no sé qué? ¿Entendéis? No. Esto es una cuestión jurídica. Jurídica. Y entonces, ¿de quién es la sinagoga de Córdoba? ¿Es una sinagoga? Sí. ¿De quién es? De la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Por la pregunta que dije al principio. No es de quién es, sino ¿qué es? La sinagoga de Córdoba incuestionablemente es un valor, un bien de extraordinario valor histórico y cultural, y pertenece al dominio público. Ahora, ¿una asociación judía puede ser dueña de una sinagoga? Pues por supuesto que sí. Si se la compra con su dinero, la construye en su suelo y lo paga. Entonces, claro, no confundir, porque entonces estamos dando la razón a quienes juegan con una dicotomía muy simple, y es que las iglesias son de la iglesia. Esa es la trampa. ¿Las iglesias son de la iglesia? Pues no necesariamente. ¿Las mezquitas son de los musulmanes? Pues sí, rezarán los musulmanes, pero no necesariamente. ¿Entendéis? Entonces, no confundir la confesión con la titularidad y la cualidad de los bienes. No sé si me he explicado mejor. Pues, yo simplemente. Vale, muy bien, para que haya más gente. Para lo del compañero, que me ha gustado su interés. No, estoy totalmente. Una solución sería que España fuera federal, republicana y verdaderamente confesional. Claro. Estaríamos hablando entonces de otro país. Solo quería preguntarle al señor Tamayo si es, cómo se explica esta aparente contradicción entre una población del Estado español cada vez más secularizada y la permanencia de esa fortaleza institucional que tiene la Iglesia Católica en el entramado del Estado. Pues por una razón muy sencilla, porque cuenta con el apoyo de los diferentes gobiernos que ha habido en España durante la transición. Los gobiernos de derechas, de centro izquierda y de izquierda. Y yo creo que en este momento habría que decir que la crisis tan profunda que está sufriendo la Iglesia Católica, en esta sangría de abandono de creyentes, la está resolviendo con sus diferentes apoyos en el propio Estado español. Y a mí me parece que todos los gobiernos de la democracia han sido rehenes de la Iglesia Católica. Ahora, no entiendo muy bien cuál pueda ser ese motivo, porque quizás la razón resulte que sea el que, al tener tantos apoyos, consideren los diferentes gobiernos que pueden contar con los votos de los católicos. A mí me parece que eso es un error desde el punto de vista político extraordinario. Por tanto, resumo, quien ha resuelto la crisis tan grave que tiene ahora mismo la Iglesia Católica son los diferentes gobiernos de la transición, todos ellos rehenes, que se han sometido a las reclamaciones y, como han gritado tanto, pues ciertamente creen que por el grito tienen más derecho y los gobiernos se los han concedido. ¿Puedo añadir una cosa importante? Sí, claro. ¿Perdón? Sí. Sin cuestionar una coma de lo que ha dicho el maestro Juan José, es que confundimos de nuevo una crisis moral con una crisis de poder. ¿Por qué tiene tanto poder la Iglesia? Porque tiene más poder que jamás ha tenido en la historia. Porque históricamente la Iglesia y el Estado eran la misma cosa. Y por eso, por ejemplo, Miguel recuerda
que el mismísimo Franco quiso sacar la catedral de la mezquita. ¿Pero por qué? Porque la mezquita era del Estado español. Pero es que ahora la Iglesia ya no es Estado y tiene más patrimonio que el Estado mismo. Entonces, cuando se sientan a negociar, ¿qué más da que las iglesias estén vacías si lo que tienen es infinitamente más patrimonio? Yo me atrevería a decir incluso que la Conferencia Episcopal Española es más poderosa que el mismísimo Vaticano. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Vamos a pensar un momento, pero es que es una cosa muy simple. Vamos a pensar que la Conferencia Episcopal Española es dueña, como si fuera un garaje, de la Catedral de Burgos, de la Catedral de Santiago, de la Catedral de Valencia, de la Catedral de Mallorca, de la Catedral de Sevilla, y suma y suma y suma y suma. Tú vas y hablas con un arquitecto. Algo tan muy simple. Pídele a un arquitecto que tase la Catedral de Valencia. Que la tase, como si fuese a hipotecarla. ¿Cómo la tasa? ¿Por el valor de los mármoles, por el valor del oro, por el valor del suelo? ¿Cuánto cuesta la Catedral de Valencia? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Y la de Mallorca? ¿Y la de Sevilla? ¿Y la mezquita de Córdoba? Así que cuando la Iglesia se sienta con el Estado, es que tiene un inmensísimo poder. Más que nunca, pero más que jamás en la historia. Mucho más que durante el franquismo, mucho más que antes del franquismo. Lo digo para que tomemos conciencia. Entonces, esa contradicción pues se resuelve muy sencillamente, sin quitar una coma lo que ha dicho el profesor, mi maestro. Incuestionablemente hay una crisis moral, pero no tienen una crisis económica. Jamás han sido tan ricos. Y si eso le añaden, pues que cuando gobierna la izquierda, ante ese temor reverencial, se le da todavía más, pues entonces la situación es mucho más compleja. Voy a decir solamente una cosa, porque perdonad que me esté extendiendo, pero creo que es importante. Es cuando antes hablo del tema de los impuestos y tal y cual, es por dejarlo muy claro, ¿eh? Por dejarlo muy claro. La Iglesia Católica, desde 1979, desde el concordato, está obligada a pagar todos los impuestos por sus actividades comerciales. No tiene ninguna excepción, que quede claro. La excepción es del IBI o de cualquier otro impuesto para templos de culto o para edificios no lucrativos y actividades no lucrativas, pero no para las comerciales. La extensión que acaba de hacer ahora mismo el gobierno, lo digo para que quede claro, es para que otras confesiones tengan las mismas exenciones para los templos de culto o las actividades no lucrativas. El problema está en que el gobierno estatal, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos de toda España no giran el impuesto. Así de sencillo. La Iglesia está obligada a pagar el IBI por todos los edificios que no sean religiosos y no los paga porque los ayuntamientos no se los giran. Así de sencillo. No porque el concordato diga lo que el concordato no dice nada de eso, para que se sepa. Bueno, yo quería añadir una cosa. Perdona, Antonio Manuel. Eso de que son instituciones y organizaciones no lucrativas, en el caso de la Iglesia Católica, no es verdad. Cobra por bautizos. Cobra por bautizos, cobra por primeras comuniones, cobra por matrimonios, cobra por las exequias, y al mismo tiempo pasa también la gorra, eso sí que es la expresión, la gorra, y todo eso no tiene nada que ver con las aportaciones a Hacienda. Por tanto, habría que discutir lo de que es una organización no lucrativa. No, bueno, pero me refiero a que ni siquiera en esos actos de culto tendría que estar protegida, porque esos actos de culto generan un beneficio que tendría que pasar por Hacienda. Muy de acuerdo. Perdonad un segundo, es que este debate es muy interesante. Es muy interesante, pero que quiero que quede claro. Mira, yo me acuerdo cuando fui a bautizar a mi segundo hijo, que mis hijos están bautizados, los dos. Cuando fui a bautizar al segundo hijo, tuve una polémica con mi esposa porque fui a pedirle una factura al cura por el dinero que estaba dando. Y ella dijo, bueno, otra vez, Antonio Manuel, otra vez, claro. Tiene toda la razón Juan José, pero desde un punto de vista puramente técnico, de verdad, sin entrar en ninguna cuestión moral, solo en lo jurídico, algunas actividades pueden estar exentas. Exenta significa que no vas a pagar, pero están sujetas al impuesto.
Y eso es la clave. Hay actividades, por ejemplo, si tienen un local comercial, tienen que declarar y pagar. Ahora, si tienen una actividad, por ejemplo, de cultural, a lo mejor podemos discutir, y estoy de acuerdo con, digo para que nadie quede, que no quede duda, yo puedo estar de acuerdo con Juan José, pero incluso no estando de acuerdo, tendría que declararlo. Otra cosa es que no paguen, pero tendrían que declararlo, porque la actividad está sujeta al impuesto, porque es una actividad comercial, de una estructura comercial. Eso es muy importante, distinguir lo que está sujeto al impuesto de lo que está exento. Y acabar con topicazo, porque de verdad, demasiadas veces nosotros mismos cometemos esos errores, ¿no? Como decimos, no es que están exentos desde el concordato, que no, que no, que no están exentos, que quede claro, ¿no? Bueno, yo quería añadir una cosa, y como veis aquí en esta mesa hay libertad de conciencia, hay personas que creen, que son católicos o que otras personas no lo somos y tal, pero hay un punto que me gustaría decir, y es que si la Iglesia ha perdido a tanta gente es por la praxis de la Iglesia. La Iglesia se opone a los derechos de las mujeres, está en contra del matrimonio homosexual. Sigue considerando unos esquemas conservadores absolutos. No hay mujeres ahí. Es decir, el tema que he dicho antes del abuso, ¿vale? Puede que haya una persona que abuse de una criatura y demás, pero que la institución encubra a ese, quiero decir que, ¿vale? Hay personas en todas partes abominables, ¿no? Pero que luego la institución lo intente tapar, entiendo que la gente diga, pues yo me voy de aquí. Puede a lo mejor seguir creyendo de una manera pues más privada, más personal, pero lo entiendo. Y también veo que en España hay una tradición de anticlericalismo o de defensa del Estado laico de la izquierda. La derecha, siempre ha estado al lado de la Iglesia, aunque algunos no sean creyentes, porque ve que ahí hay como una seguridad para salvaguardar todo su poder económico. La Iglesia, la monarquía, la gente con mucho patrimonio. Yo lo veo así y también me gusta decirlo. Y yo no voy a entrar en debates juristas y tal, jurídicos, pero sí que sé que hay ayuntamientos que han girado recibos a la Iglesia del IBI y ahora están esperando, porque la Iglesia ha recurrido, a ver lo que dice el Supremo, porque se sigue considerando que la Iglesia es una organización sin ánimo de lucro. Y es verdad, Antonio Manuel, que la Iglesia dijo, creo que en 2007, que se iba a autofinanciar, pero el problema es que los gobiernos... 79, en el concordato, ¿eh? Sí, sí, 79. En 79, pero en 2007, cuando Zapatero se reunió con ellos, 2007, dijeron que sí, que se iban a autofinanciar, y es cuando le subieron del 0,5 al 0,7 y le hicieron pagar el IVA, que no el IBI. Yo eso me lo sé también, porque en Europa Laica trabajamos mucho. Entonces, vamos a ver, los gobiernos, como no le exigen a la Iglesia, de centro, de derecha, de izquierdas y tal, pues claro, aunque sean actividades lucrativas y comerciales. O sea, quiero decir que, y la ley de mecenazgo, según me cuenta a mí el concejal de Hacienda, impide que les cobren el IBI, pero eso es otro tema para otro día, ¿vale? Tú has pedido la palabra y luego tú. Tú has comentado que el poder de la Iglesia era el patrimonio que tenía, que tiene, pero en fin, eso no. Los edificios, los bienes, eso no crea leyes, ni moviliza, ni... No, las emisoras de televisión, las emisoras de radio... Eso, el poder de la Iglesia es el control que tiene sobre mucha gente, de jueces, militares, políticos, la educación. Ese es el poder de la Iglesia, porque no hace nunca nada a cara. Todo lo hace por los despachos y a oscuras siempre todo. Entonces, ese es el, es como una mafia. Y ese es el poder que tiene. Los bienes son muy visibles. Y entonces, pero no actúan. Es piedra. Eso es piedra. No, no, no es piedra. Son dinero. Mira, el patrimonio es la garantía de supervivencia. Y por eso quieren el dinero. Para tener la garantía de la supervivencia. Pero para hacer una ley, no tocan las piedras. Tocan los jueces, los políticos. Los jueces, los políticos y todo eso lo tocan con dinero. ¿Y cómo los tocan? No. En la educación.
los tocan en la educación. Por eso hay tantos jueces que son del Opus y tantos militares que tienen sus iglesias dentro de los cuarteles y es que es una mafia que está en todas partes. Pero eso es hospitales. Esa es mi opinión. Sí, no, comparto contigo, pero es que el dinero. Sí, pero no compran. Presionan y convencen, y, pero no compran. La iglesia no se gasta un dinero corrompiendo. Isabel, no, es corroborar lo que tú has dicho y añadir algo más. No es el solo el patrimonio, como tú decías, y claro, el patrimonio te da poder. Es los medios que controla. Pero es que añado, es la tradición histórica, son las fiestas, son las costumbres, son los nombres de las calles. Yo pienso en mi pueblo, que es el mismo de Honorio. La seña de identidad del pueblo no es que por ella han pasado judíos, moros, cristianos. No, es la Virgen del pueblo y el pastorcito que le puso el brazo. Y no hay otra cosa que una al pueblo más que esa. Los patrones. Eso no es que tenga. Por otro lado, el convento del pueblo, pues era de una orden de los franciscanos, se lo dio al obispado, al arzobispado, se hubiera caído. Si el pueblo y los ayuntamientos, porque el pueblo tampoco tiene dinero para reparar eso, es un pueblo pequeño, pero los ayuntamientos pidiendo subvenciones han ido reparando ese convento para que no se cayera. Y sigue siendo del arzobispado. Y en una reunión que hubo con los festeros o no sé qué, yo no estuve, pero me han contado y me lo creo. El señor representante de la iglesia, no sé si era obispo, arzobispo o cardenal, dijo, y es que, porque le dijeron, ¿y cómo no? Ustedes inviertan algo en el convento, ya que es de hoy. Ustedes, dijo, ¿pero cómo vamos a invertir con todo el patrimonio que tenemos? Entonces, son muchas cosas aparte del patrimonio. Claro. Los medios. Voy a contestar primero a tu pregunta. ¿Tiene solución jurídica las inmatriculaciones? Por supuesto que sí. Aznar declaró inconstitucional la negativa a inmatricular templos de culto con un simple decreto. Cuando algo es inconstitucional, se puede hacer con un simple decreto. ¿Se puede hacer con una ley? Se puede hacer. Lo que falta es simplemente voluntad política. Y luego hace falta una ley de patrimonio histórico del Estado que determine en qué casos y en qué condiciones un bien de extraordinario valor pasaría a ser dominio público. Que las inmatriculaciones devengan nulas de repente no le están privando nada a la Iglesia. Yo muchas veces, cuando he coincidido con ellos, dicen, es que la inmatriculación no concede la propiedad. Y yo siempre digo, ah, pues entonces no te importa que te la quite, ¿no? Claro, así que esa es la solución desde un punto de vista jurídico. Respecto a las intervenciones de los compañeros, hay un chiste muy gracioso andaluz que dice, hombre, lo matizas todo. Y dice, hombre, todo. Vamos a ver. Es que tenéis razón. Y tú también, pero porque es complementario. Vamos a ver, el dinero lo generan, por ejemplo, 20 millones de euros que hace la mezquita de Córdoba caja todos los años. ¿Calculáis cuánto hace la catedral de Santiago, la catedral de Valencia, la catedral de... ¿Hacemos la suma de todo? ¿Hacemos la suma de todos sus colegios, de todas sus universidades? ¿Hacemos la suma? Ahora, el poder de capilaridad del mensaje, eso es otra cosa, muchísimo más discutible. Ellos tienen una cadena de radio que se llama La Cope, y yo os doy mi palabra de honor que el programa más escuchado no es la misa. Y cuando llega un miércoles santo, y si juega el Madrid, se retransmite el Madrid, no la procesión. O sea que no, y tiene una cadena de televisión que tiene una audiencia pírrica. O sea, aquí estamos hablando de otra cosa distinta. Estamos hablando de que su mensaje, como decía Juan José, es cada vez menos influyente, pero tiene cada vez más dinero en las arcas. Es lo que les interesa. Y claro, y el Estado no se sienta a negociar sobre cuestiones morales, se sienta a negociar sobre cuestiones patrimoniales. Y ahí es mucho más poderosa la Iglesia. ¿Terminas tú, Miguel? Termino yo ya con la pregunta de Quique. Bueno, la respuesta va unida a lo que decía la compañera y el compañero, ¿no? Aparte del dinero hay mucha influencia. Un dato importante, la UNESCO. Nosotros desde que aparecemos como plataforma estamos intentando que nos reciban. No hay manera. Ten en cuenta que el representante de la UNESCO de España es un embajador o embajadora nombrada por el gobierno de turno.
Cuando nosotros denunciamos una serie de hechos en la mezquita, a la UNESCO, ¿sabe lo que pasó? Que el obispo se presentó en la UNESCO y lo recibió la embajadora, que en aquel momento era embajadora del gobierno de Rajoy. ¿Qué hizo la embajadora? Perfectamente, dio carta blanca a que el obispo hiciera lo que le diera la gana, Quique. O sea que ni la UNESCO, ni el ICOMO, ni el gobierno de España, ni la autonomía, ni el ayuntamiento está con nosotros. Por eso decía que... Y eso es fuerte, y eso es muy fuerte. Y es verdad que la influencia es verdaderamente... Bueno, y para terminar, los mismos registrados de la propiedad, ¿quién le decía a esos señores? ¿Quién la pagó a esos señores? Para que realmente admitiesen lo que han admitido. ¿Por qué? Porque son unos meapilas. Unos meapilas espectaculares. Como tanto militar, como tanto juez, como tanto fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que tiene un monopolio entre lo patrimonial y la influencia social que tiene, verdaderamente, para ponerse a los vallos de punta. Vale, pues muchas gracias y damos por finalizada la...